El Ayuntamiento de Ciudad Madero, en coordinación con Petróleos Mexicanos, trabajan en beneficio de las familias madrenses, esto a través de la donación de asfalto y combustible que es canalizado al uso de las unidades de seguridad y protección civil. En la última remesa, la paraestatal entregó 320 toneladas de asfalto, así como 100.000 litros de gasolina y de igual manera de diésel. Todo esto gracias a las gestiones que se vienen efectuando de manera permanente y que forman parte del trabajo permanente de la administración local. Así lo informó el tesorero Adolfo Ortiz Flores. Está autorizada una donación de parte de Petróleos Mexicanos, que pues bueno sería para aplicar a lo que es la operatividad del parque vehicular, que es en este caso la maquinaria, las patrullas de tránsito y en algunos casos algunos otros vehículos que son operativos, y en el caso del asfalto, bueno, pues para la infraestructura del municipio, que es en algunos casos es bacheo, en otros casos son aplicación directa para asfaltar diversas calles de nuestro municipio. Con la entrega de este material contribuye al fortalecimiento del programa emergente de bacheo, reencarpetado, rehabilitación y pavimentación de algunas arterias municipales. Destacó que durante la administración es la tercera vez que recibe este tipo de donativos por parte de Pemex, a través de todas las gestiones que ha realizado el gobierno municipal. En el caso de los asfaltos, pues para el mejoramiento de la infraestructura, y en el caso de los combustibles, para la aplicación, básicamente para la recolección de basura y también para los programas de limpieza que se están llevando a cabo en cada una de las colonias. En las imágenes, Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 26.